Soy un cantante con una voz extraña, pero que tengo un corazón muy grande. Bueno, yo voy a tomar una frase tuya. Dijiste, soy el más argentino de los extranjeros. 43 veces viniste a la República Argentina, así que bienvenido a tu casa. 43 veces no. ¿Más? Mucho más. ¿Ay, cuántas? Hombre, yo he perdido un poco la cuenta, pero desde el año 68 hasta hoy, ¿cuántas veces? No, no he fallado nunca de venir, ¿eh? ¿Todos los años? Todos los años, entonces, y algunas veces ahí donde iba yo. Más de una vez. Más de una vez. Bueno, bienvenido a tu país igual. Gracias. Una vez más. Gracias, cariño. E incluso te voy a decir otra cosa. Estuviera bien el país, estuviera mal el país. Hubieran los rodrigazos, los cacerolazos, hubiese la devaluación. Para mí era importante el venir y estar con la gente que yo considero mía. Tengo muchos amigos. Bueno, ya que me decís cacerolazo, no puedo dejar de preguntarte, como español que sos, ¿qué opinas de los indignados de Barcelona, estos, bueno, que se han puesto con carpas? Pues tienen toda la razón del mundo, sinceramente. ¿Indignados por qué? Sobre todo por la juventud que no tiene trabajo. La juventud estudia toda una carrera, termina esta carrera. Yo sé que es un mal de nuestros días y prácticamente en todo el mundo. Pero yo creo que se nota más en mi tierra, en Barcelona, en España en general. Ver cómo se ha estudiado tanto, cómo se ha roto uno los cuernos delante de los libros, y llega un punto en que dice, bueno, hace 3 años que estoy esperando un triste trabajo y no tengo nada. ¿Tan mal está España? Muy mal. En este momento hay que decirlo bien claro. 5 millones de parados. Un país como España, 5 millones de parados es una barbaridad. Yo no sé lo que puede llegar a pasar en un futuro, no, porque nadie es adivino. Uh-huh. Puede que se mejore con el mismo gobierno o con otro gobierno, pero lo que hay que hacer es algo, hay que remediarlo. Hay que remediarlo porque si no, pues la cosa empezó por el mundo árabe, ¿eh? No te pienses que es tan difícil que siga por otros puntos del mundo, ¿eh? ¿Me entiendes, sí, lo que quiero decir? Sí, perfectamente. Vamos a retratarnos un poco en el tiempo y a un momento más lindo de tu vida, que fue cuando te fuiste con tus compañeros de Barcelona. Yo diría como un intérprete itinerante fuiste en esa época, al principio, en tus comienzos, ¿eh? Es que hace tantos años. Bueno, pero tendrás los mejores recuerdos. Pero, bueno, siempre hay buenos recuerdos, son los que quedan en la vida, los malos uno los va olvidando. Era que yo, pues, era un estudiante de música que terminaba el violín, que tocaba la trompeta, que el jazz me volvía loco, que me sigue encantando, y que pensábamos, pues con 19, 20 años, en que íbamos a descubrir las Américas, no América, sino Europa. Claro. Que íbamos a Europa a tocar nuestro jazz, ¿no? Violín y trompeta tocas. Sí. El violinista yo era mediocre. Mediocre. Y como trompetista era bastante aceptable. O sea, que tocaba en lo que no sos modesto, me parece que es a la hora de interpretar. Porque no, si has dicho algo, es yo soy el más, a ver si es así, el que más sentimiento le pongo de todos los románticos. Por supuesto que sí. Sí, porque es verdad, no dices mentiras. Yo sé que lo has leído en internet y está muy bien. Y está bien porque claro, es lo que has dicho. Internet es una fuente tremenda de... Claro, de sacar frases, títulos, claro, todo. Yo puedo tener 1000 defectos. Pero mi amor por la música es muy grande. Si yo cantara o que yo pensara que cantaba pues más o menos para ir tirando, la música no habría hecho de músico ni de cantante. Yo canto muy bien, interpreto muy bien, con todos mis defectos, que son muchos, con toda mi voz, que es un desastre,
No te digo, mi voz yo es me una voz afónica, rota. Eso, reflejada con esa puedes voz. Puedes decir lo que quieras de mi voz. Pero no, en yo cambio, no, yo se lo he indicado porque vivo así, disfónica también, así que. Bueno, entonces, pero no cantas, nena. No sé, vamos a intentarlo y vamos a ver. Acá me traje un par de letras para cantar contigo. Ah, con mucho dos voces gusto. Arenosas, si la gente se la aguanta, listo, ya está. Y entonces, yo soy cuando, una yo atrevida, digo esto, cuando yo digo esto, es que yo pienso, a lo mejor otro dice, ese es un tonto, un boludo. No, yo pienso que soy el intérprete. Tus ojos dicen que mi morada soy. Llena de vida mi vida, sé mi salvación. Y ahora calibra tú misma esas habladurías. Mira mis ojos y juzga si te quieren o no, si te quieren o no, si te quieren o no, si te quieren o no. ¿Cuál es la canción? Antes que cantante, intérprete. Hombre, mil veces. Yo no tengo voz como para decir, soy Mario Lanza, no. Soy un cantante con una voz extraña, pero que tengo un corazón muy grande. Y para cantar tangos como yo canto, perdón, señores, con toda humildad lo digo, hay que casi haber nacido en Buenos Aires. Como dijo un colega tuyo, Django, fíjate bien en tus documentos, tú no naciste en Barcelona, como dices, tú naciste en Buenos Aires. ¿Cosechaste amigos acá en la Argentina en tantos años de venir? Hombre, yo mucho suerte fue. Algunos conocidos, decime, que bueno, conozcamos pues, todos. Ese no tiene nada que ver con la música, pero es muy amigo mío Maradona, uno. Pero dentro de la música, pues llegué a cenar, duró poco tiempo el pobrecito, con Troilo, en un restaurante que se llamaba El Tropezón en la calle Callao. Y íbamos a cenar allá, pues con el polaco, prácticamente toda su vida yo he estado a su lado. Y cantaste en dueto, ¿no? Con el polaco. Con el polaco. Paredón y después. Ay, qué lindo. Y después, con mucha juego, pues no sé. Con, después también Arenosa. Juárez, por ejemplo. El de Juárez, que tocaba con, que era un tío fantástico, era tan simpático, te contaba tantos cuentos que te volvía loco, igual que Sandro. Sandro, pues, era aquello de pasar noches largas, dormirse encima de la mesa para aguantarle sus cuentos. Y larguero. Como decía aquí, de goma, ¿no? Claro. Y después el Cacho Castaña, que es para mí uno de los últimos genios que han quedado. ¿No fuiste a visitar ahora que estaba? Quiero un poco ir, mal, pero no me dejan, tengo mucho trabajo. Pero voy a ir. Voy a ir, estaba seguro. Un poco alicaído. Yo lo voy a levantar de golpe. Vas a ver. Soy Cacho de Buenos Aires y no hay farol que me alumbre. Mi gran amor lo perdí por esa puta costumbre. Soy Cacho de Buenos Aires y tengo un sueño escondido. Cantar igual que Gardel. Y Buenos Aires, querido, antes del amanecer, voy a entoldarte las calles por si volviera Gardel.